que en tus ojos arde. Si los abres, amanece. Cuando los cierras, parece que va muriendo la tarde. Cuando los cierras, parece que va muriendo la tarde. Las penas que a mí me matan son tantas que se atropellan. Y cómo de matar me tratan, se agolpan unas a otras y por eso no me matan. Esa también la cantaba Machín. A mí me encanta tomar ron. A todos los buenos cubanos y buenos españoles y buenos catadores de lo bueno. Y como decía Armando Moreno Frainales, tomar whisky es un pecado, tomar cerveza es una aberración, pero tomar ron es disfrutar del higo ardiente de la caña de azúcar. Que es una cosa muy interesante. Qué bonito, qué el bonito. El ron de Armando Moreno Frainal, lo estoy citando. ¿Hay algún libro que de alguna forma te haya marcado en la vida? ¿Alguna lectura? ¿Una lectura? Sí. Es un libro de un escritor llamado Heinrich von Kleist, que se llama Michel Kohlhaas. ¿Qué tiene ese libro? Michel Kohlhaas es un campesino de Baviera, Magdeburgo, cuando eso no era Alemania todavía. Y el margrave de Magdeburgo le roba 3 caballos, que eran sus caballos. Y Michel Kohlhaas le dio candela a toda Alemania buscando sus tres caballos. Otro libro de esos que me ha impresionado, pero no para bien, es El Conde de Montecristo. ¿Por qué digo que no es para bien? Porque El Conde de Montecristo me parece que no es una lectura para niños. Es, visto desde cierta edad, la apología de la venganza. De la venganza implacable y sin detenerse en ningún límite. Eso es lo que hace Edmond Dantès. Curiosamente, cuando tenía móvil, cuando tenía computadora, mis dos personajes para identificarme eran Michel Kohlhaas o Edmond Dantès. Garzón, ¿sabes bailar? Sí, pero no puedo por el problema de la pierna. Yo con mi prima que ya no está aquí con nosotros, íbamos a los carnavales y bailábamos rock and roll, merengue, plena, bolero, rumba. Y después, cuando todavía no estaba las artrosis, producto a ese ataque de vejez prematura que yo tengo con 78 años, ¿por qué vejez prematura? Yo todavía estoy muy joven. Yo bailaba hasta lambada, pero además corría, nadaba mucho, pero ya se me ha dificultado mucho nadar, que es lo que más me hace bien para las piernas. ¿Prefieres conquistar o ser conquistado? Prefiero que accedan a que yo quiera conquistar. Que no se va un poco de tu pregunta, ¿no? Porque hay gente que prefiere que lo conquisten. Yo prefiero conquistar, aunque esa conquista no implica que voy a tener
un esclavo o una esclava, una persona que va a estar supeditada a mí y negándose su propia voluntad, porque eso tampoco me gusta. Yo no quiero a quien me quiera así. Esa persona que después dice, no, yo todo lo que tú quieras te lo doy. Nunca me vas a, no me digas que a todo, de lo que te voy a pedir me vas a decir que sí, porque en algún momento va a ser mentira. ¿Crees que el fin justifica los medios? No, me parece que es una indecencia. ¿Te gusta el vino? Bueno, no, voy a cambiar la pregunta. ¿Te gusta el ron? El vino sí me gusta. ¿Cuál es tu vino preferido? El Cabernet, que es un vino semidulce. ¿Y cuál es tu ron preferido? El ron cubano. Santiago, Matusalén, todos los rones cubanos. Los extranjeros los he probado todos, pero con todo respeto y sin ánimo de ofender, el ron como la trova y el bolero es de Santiago. Eso no es chauvinismo. ¿Qué te produce miedo? ¿Sabes que una pregunta interesante? Porque a mí actualmente me produce miedo caerme. ¿Por qué? Porque como no veo bien y entonces estoy torpe caminando, me produce miedo caerme. Por lo que procuro, sabiendo que tengo miedo a caerme, evitar que pueda haber una caída. Sí, la precaución nunca está de más. ¿Te consideras una persona romántica? Romántico es un adjetivo bastante raro, porque aquí está el compañero que está transcribiendo la entrevista. Romántico se refiere a román, novela. Romántico, soñador, utópico. Yo, ahora sí, la pregunta se cerró. Utópico sí, soñador también, pero que no es romántico. Yo el romanticismo lo acabé en Byron. Voy a atravesar el Ponto nadando, a pesar de que era tan cojo como yo, pero bueno. Gazón, ¿has tenido alguna vez en público la sensación de tierra, trágame, de estar haciendo el ridículo? No. Y a eso es algo que mucha gente le tiene miedo. Yo me he sentido mal de salud actuando. Y te pongo cerca aquí en el Loyola. Una vez me entró un dolor en el pecho, a medio de una canción terminé de cantar la canción y dije, no, perdón, y salí. ¿Qué tú quieres? No sé. Pero tierra trágame, no. El problema es que la gente que está ahí son tan ávidas, tan voraces, que no van a permitir a la tierra que me trague. Porque si la tierra me traga, no voy a poder seguir cantando. Entonces, no, que se lo traiga en otro momento, pero o cuando le toque, pero ahora no. Dime algún personaje, literato, político, cantante, etcétera, vivo o muerto, que admires especialmente. Bueno, literato. Curiosamente, y no es poco te quería, don Miguel de Cervantes. Por una razón muy simple. Mi abuelo Mambí se llevó para las dos guerras en que participó el Quijote. Y él tenía una mochila y tenía una edición del Quijote que yo la llegué a ver. Y tenía el Quijote. Te puedo decir también, no, los españoles se van a coger todo esto. En lo que es artes plásticas, Picasso. Para mí esa manera de pintar las cosas así, nunca he estado en el Prado,
pero he visto la reproducción, otro plástico, Da Vinci, que bueno, aquí no hay un cuadrito así. Yo pensé que la Mona Lisa era otra cosa. Y cuando veo un afichito así, con 20 gente, con 20 pistolas, yo digo, ¿sabes qué? No tienen fotos, digo. Pero yo he caminado cojeando así todo el Museo del Louvre para ver ese afiche y seguí. Y me llamó grandemente la atención, fíjate que voy por manifestación, de la Croix, La Libertad Guiando al Pueblo. Ese cuadro yo llegué y me chocó así. Me tuve que parar en la puerta y chocaron la gente que venían detrás de mí. Porque es un cuadro terrible. Parece que tiene sonido. Que uno siente lo que está pasando en el cuadro. De música, te digo, John Dowland. Un compositor inglés del siglo XVI. Que yo adoro. Una de mis grandes frustraciones es que tuve que oír a Sting cantando todas las canciones que aquí no pude cantar por las razones antes mencionadas. Dobla todo lo que hicieron los españoles, Juan de la Encina, Cabezón, Pisador, las cosas catalanas con Jordi Savall, de teatro, lógicamente, Shakespeare. Y llegando aquí a América, porque está bueno ya de Europa, en primer lugar Martín, que me parece que es el escritor de los escritores. Otra persona que considero el escritor de los escritores, Lezama Lima. Y ahí. ¿Y algún cantante cubano? Mi amigo al que le dediqué el concierto, Pablo. ¿Cuál es tu actual programa de radio o programa de radio que ya no esté? ¿Cuál es tu programa de radio preferido? Bueno, mientras estaba Padilla vivo, era Ritmos del Caribe. Porque yo iba a la estación a puntualizar las pronunciaciones, a llevar los discos de mi colección, Lorenzo, que vivía allá en el Abel, también, y entonces hablábamos de todas esas cosas. Y ese programa, el Eito hizo un programa que se llamaba Toda la Música, pero que era no de música de concierto, no era de música caribeña y popular, sino era más bien de la música de concierto. Y entonces, bueno, ahí oíamos a Calor, a Beethoven, Bach, Händel, Corelli, Vivaldi, Scarlatti, toda esa gente. Que sí, me gusta oírlo a bulto, así no, que ahora estamos haciendo eso. Vamos a ir a Scarlatti, abran ahí las aceitunas, a ver, vamos a ir a Maderna, vamos a ir a Liginono, vamos a ir a Eduardo, José Eduardo Aute, que no es español, es filipino. ¿Sigues algún deporte? Bueno, cuando podía correr, yo hacía gimnasia, y entonces, porque es muy bueno para cantar, porque tonifica todos estos músculos y demás, amplía la respiración, yo corría muchísimo, a pesar del dolor del tobillo, ¿no? Y hacía mucha natación y buceo. Pero bueno, ahora soy diabético, no puedo estar buceando, porque los diabéticos tenemos prohibido alejarnos de la orilla, porque te baja el azúcar en un momento y entonces no llegas a la orilla. Y ajedrez, que no fui muy bueno, pero gané algunas partidas. Si tuvieras una varita mágica, ¿qué es lo primero que cambiarías en el mundo? Bueno, en primer lugar, me pondré de acuerdo con Oppenheimer, con Einstein y a Niels Bohr, y toda esa gente le diría, miren, eso que ustedes
descubrieron está muy bueno. Pero la humanidad espiritualmente ni moralmente está en condiciones de manejar una cosa tan portentosa como eso. Quemen todo eso y guárdenle la memoria, porque ahora le van a dar un mal uso. Cosa que ellos mismos dijeron después, que a eso se le dio un mal uso. Hiroshima, Nagasaki, el uranio enriquecido, y ahora, como dijo Guterres el lunes pasado, quiten el dedo del botón, porque si alguien estornuda, se contrae y van a estar todos los cohetes en el aire y ya no va a haber manera de parar. ¿A qué país te gustaría viajar? Bueno, yo he viajado, te voy a decir a los peores. Bueno, te voy a decir una cosa curiosa. Yo he estado en Europa un montón de veces. He estado en Francia, Holanda, Bélgica, Italia, Bulgaria, todo lo que era la parte occidental de lo que era el campo socialista, así, cantando boleros. Fíjate qué cosa más curiosa. Donde único yo no he podido cantar un bolero que yo esté seguro que la gente entienda lo que yo estoy diciendo, en España, porque nunca he ido a cantar un bolero en España. Y en Video Machine, que fue, y lo entendieron esos otros dos, es que tengo muchos ídolos en eso. El Benny, Gardel, Aceves Mejía, Pedro Infante, Nat King Cole, Elvis Presley. Toda esa gente para mí fueron. No, no es el cantante que más gusta, sino Mario Lanza, Pavarotti, Gigli, Franco Curelli, y sobre todo entre las mujeres, Maya Callas. Para mí lo último, Cindedoro de la Caballé, ni de Olga Guilló, de aquí de Calvario San Germán, ni de Celeste Mendoza. Es, para mí, el que canta es, no voy a decir que es Dios, porque sería casi como un sacrilegio, ¿no? Pero para mí el que canta es un ser muy especial, un ser que hay que tener aparte. Porque te digo, Gardel, cada vez que uno oye una canción de Gardel, dice, pero es posible que cante mejor cada día. Igual que el Benny y que el Barito. Pero ¿cómo se murieron hace muchos años? Hace tantos años. ¿Cómo es posible que puedan cantar mejor? Yo no sé cómo lo hacen. Según tu punto de vista, como dice la canción, según tu conocimiento, lo que ha llegado a ti, ¿cuál crees que es el país más justo y mejor organizado del mundo? A mí me da pena decirlo, no más justo, porque la justicia es de acuerdo con el que define qué cosa es justo, y siempre a veces lo justo no es lo bueno. Pero en lo que se refiere a organizado, a mí me encantó, de las 6 veces que he estado, Francia. ¿Por qué en Francia? Porque aquello me atormentaba. Tuve que coger, bueno, una vez me quedé sin visa para venir para acá, para Cuba. Tenía que ir a la embajada de México, qué sé yo. Y me dijo el empresario, ve a la embajada. Yo, está bien. Me digo, sí, pero la embajada me funciona por la mañana. Me dice, sin problema, vas. Y llega allá antes del mediodía. ¿Qué tenía yo en la cabeza? Que tenía que ir en avión para irme en el primer vuelo, llegar a las 9 de la mañana, salir corriendo para la embajada. Y me dice, te saqué el pasaje en el tren, pero me voy yo con el tramo del tren de aquí, cancelado el tren de Manzanillo, cancelado el tren de La Habana, va a salir con 12 horas de retraso. Y yo me quedé sin visa, como si voy para Cuba, así que yo me quedé así. Y me dice, garzón, pero ve en el tren bala y te da tiempo para llegar, y el tren viene para acá a las 7 de la noche, puede ir al Louvre, puede pasear por París. Y yo, no, yo tengo que llegar temprano. Y me dice,
¿Le tienen miedo a los trenes? Digo, no. Y entonces fue donde decidí algo que pienso que fue muy sano. En cuestiones de transporte y organización de transporte, yo en Francia lo único que tengo que hacer es abrir la boca para cantar. ¿Y ¿Qué idiomas entiendes o hablas? Bueno, mira, de segundo de día me puse a estudiar inglés. Después me puse a estudiar francés. Un viaje me quise matricular en la Academia de Idiomas y como era una planilla llena de cosas así, yo no puse el idioma que quería. Y como nadie quería coger ese idioma que le dieron a todo el que lo puso él, si no venga dentro de 2 años, empecé a estudiar alemán. Y entonces estudié como se podía, inglés, francés y alemán. ¿Cuál? Después estudié por la televisión unos cursos de universidad para todos, pero que todo eso requiere práctica. Estudié italiano y estudié portugués. Y al final quise estudiar ruso. Cuando a alguien se le ocurrió quitar el ruso de toda la academia de idiomas, no pude leerme a Pushkin ni a Lermontov en su idioma original, tuve que conformarme con la traducción. ¿Cuál es? ¿Tienes algún sueño incumplido en la vida? Sí, sí. Sueño incumplido en la vida es poder haber cantado. O poder cantar, porque no me doy por vencido todo eso. Todas esas canciones de John Douglas. Y algunas canciones del siglo de oro español, de los compositores de Valderrábano, Pisador, Juan de la Encina, Juan Vázquez. ¿Por qué? Porque esa música, sobre todo la de Juan Vázquez, ejerce en mí un efecto hipnótico casi. Una cosa, cuando yo cantaba así en el coro, yo me quedaba así. Estaba flotando en aquella sonoridad. Cuando cantaba las cosas inglesas también me quedaba flotando, porque esencialmente yo adoro cantar en coro. Cambiamos de género, de arte. ¿Cuál es tus películas de cine preferidas? Bueno, mis películas preferidas, empiezo por una y después te digo la demás. La película que más me impresionó cuando la vi, porque la vi ya, yo ya durito viejo, ¿no?, fue Monsieur Verdú, de Charles Chaplin. Es una cosa terrible, un asesino múltiple, y que cuando está el que lo va a llevar para que lo ajusticien, ¿no?, está llorando y le dice: mire, tómese eso. Y Chaplin, como aquel donaire, se le dice: ¿y eso qué es? Y el verdugo, llorando, le dice: eso es ron, a ver si ayuda. Y con esa maldad terrible de Chaplin, le dice: ¿ron? No sé lo que es eso. Déjame. No está mal, vámonos. Esa escena a mí me hizo, me dejó frío así. Y bueno, una en que yo participo, la cantata de Chile, yo canto una cosa ahí que me divertí muchísimo cantando. Y la otra película donde canto una canción, que canto una canción de Canto a la Tarde de Cindy, que es Habanera, de Pastor Vega. ¿Cuál es tu color preferido? Son dos colores los preferidos míos: el blanco y el azul. ¿Y tu número preferido? Yo no juego con números, porque una vez fue un bebé
y yo no tenía dinero, como es natural, mi estado natural de al pobre sin plata. Y cuando se presentó acá el ser venido del otro mundo, me dijo, óigame, dígame un número para jugar porque necesito dinero, que se me dice. Gajo, juega el 37. Terminó el bembeno. Un bembeno es una cosa muy curiosa. Mata un montón de animales, pero después hay que comérselos. Cuando salgo yo de aquello, vengo para mi casa. No vi ningún bolitero para cumplir con el precepto del bembeno. Y cuando me despierto el otro día, ¿qué número salió? El 37. Digo, ay, el muerto tiene razón. Voy, aquí la bolita, los que juegan bolita, por la mañana sale un número. Mira para eso, tú sabes lo que salió el 37. Al otro día por la mañana, digo, oye, me está picando seca la bala esa. Por la noche, ha salido tres veces seguida el 37. Cuando fui a otro, pregunté, me dijo, siempre que juegues, tu dinero lo vas a perder. Tú haz lo que sea. Pero el don que tú tienes es de trabajar. Trabaja y ese dinero tú no lo pierdes. Pero el que juega lo vas a perder. Es experimentar. Ponle dos pesos a esto, dos pesos. Si yo apuntaba el 41, salía el 14. No juegue. Hablando de trabajo, entonces, vamos a volver ya a tu vida artística. Lo dejamos en los coros. Y luego ya, cuando pasas a hacer a esta grupo, en grupos, etcétera, etcétera. Bueno, yo salí del coro en el 89, cuando en el 86, cuando había salido el disco ese que yo hice con Pablo, un disco que se llama Trovadores, curiosamente es un disco que había música de la trova, música de Pablo, música de Silvio, y de lo que entendimos que era música de trova. En ese momento dije, voy a cantar yo solo, en definitiva, y ahí fue donde empezó Cristo a aparecer. Las trabas fueron, no trabas de Pablo ni nada, que siempre quiso que me fuera para La Habana. Trabas aquí en Santiago, de que esto no, aquello no, de que no sabes, hasta que por fin salí y empecé a trabajar. Y me pasé como 10 años sin trabajo. Y aprovechando un inconveniente de eso, de los tantos que ha habido, yo empecé a trabajar con un pianista, que curiosamente contrataban al pianista, pero a mí no. Se le pagaban al que me acompañaba, pero no a mí. Y entonces hacía cosas maravillosas, ¿no? Grabábamos el concierto, comprábamos los casetes, grabábamos los casetes con una grabadora que me regaló una española, Pilar. Y entonces grabábamos aquello y se lo vendíamos a los turistas. Se lo vendíamos, se lo vendía yo. Y con eso fue que yo mantenía a mi mamá, mantenía mi casa y en fin, hasta que un día eso, el Vesubio hizo erupción. Y formé una que tuvieron que decir, contrátenlo y páguenle, porque parece que se iba a acabar el mundo con lo que yo formé. Cometí la tontería de incomodarme, ¿no? Hasta que me di cuenta que era una situación como esta. Yo me incomodaba, me daba un dolor precordial. Llegaba al policlínico, me duele el pecho, que se iba. Y a veces estaba la infeliz técnica comiéndose su chicha de duro porque no había con qué ablandarme. Y llegaba yo con el dolor precordial y le dije, ni un dolor precordial más. Ahora tiene que doler a ellos que me tienen así. Y dije, voy a hacer esto así. Y armé una que acabó en organizar con un guitarrista. Y empezamos a trabajar la trova, empezamos a hacer cosas. El guitarrista
se fue para España, nunca había conocido a su papá. Cuando el papá vio la foto en un disco que hicieron, fue a España a verlo. Entonces, cuando vino, me dice, ¡ah, Garzón, conoce a mi papá! Ya él tenía como 30 y pico de años largo, casi 40, y nunca había visto al papá. Y entonces, bueno, lo que tengo que armar es un grupo. No me dieron posibilidad de tener un pianista o una pianista para hacer las cosas de Doula. Toda la gente que me brindaba no tenían el nivel técnico adecuado. Pero bueno, el elefante camina despacito y llega hasta donde llegó. Y por último, ya dije, me cerraron el contrato para hacer las cosas de Doula. Y nada más que me quedó hacer las cosas de la Trujillo. Perfecto. Armé el primer conjunto que estaba Almenares. Un pianista, un violinista, un bajista y el percusionista. Y empezamos a hacer cosas. ¿Que fue la ronda lírica? La primera, bueno, una de las primeras rondas líricas. Porque anteriormente ya había una que tenía dos guitarras, es decir, Almenares, un guitarrista, bajo, percusión y un clarinete. Ya tuve que ponerme a inventar con qué yo hacía eso. Con ese conjunto hicimos un disco que se titula Quiero Hablar Contigo, como la canción de Carlos Puebla. Con esa gente fuimos a México, estuvimos en Francia con ese grupo y como las cosas que me pasan a mí, igual que le pasaban al compañero este que yo le estoy brindando circuita tibia, cuando vinimos de Francia, en vez de ayudarme a consolidar el grupo, lo desbarataron porque fulanito se quería ir para no sé dónde, fulanito no quería trabajar más. Me quedé sin grupo y estuve como un año y pico sin hacer nada, vocalizando, pero sin tener grupo. Hasta que entre Almenares, Calderín, que es el otro músico que vino, el violinista y un pianista que llegó, que me dijo, ay, mira, vamos a trabajar nosotros. Y voy a armar esto. No tenía nombre. Y como yo todavía estaba medio, vamos a hacer el sentido, le puse Garzón y la Venganza. Pero digo, bueno, ponerle a un grupo musical Garzón y la Venganza, nadie va a ir al concierto porque así, eso va a acabar a tiro. Solo puede ser. Muy bueno. Y andando entonces, en lo de Eddie, ¿conoce a Eddie? Sí. Que, el de los libros viejos. Sí. Un día me dice, mira Garzón, a ver qué tú sabes de eso. Y veo un disco, que era ese Víctor, donde estaba La Ronda Lírica. La Ronda Lírica es el nombre del grupo del papá de Almenares. Uh-huh. Y dice, bueno, La Ronda Lírica es algo menos agresivo y menos termonuclear que Garzón y la Venganza. Quita la Venganza. ¿Cómo se ve? La Ronda Lírica. Garzón y la Ronda Lírica. Y ahí fue donde apareció el nombre de la Ronda Lírica. Oye, y luego ya has seguido con la Ronda Lírica con distintos formatos, pero. Tú viviste, tú lo has dicho, tú viviste poco, pero imagino, claro, tú conociste a Sindo. Bueno, tengo una anécdota de Sindo con mi abuela. Yo me había aprendido, ya un poquitico más grande, ¿no? Casi cuando me iba a empezar a cambiar la voz, yo me había aprendido Perla Marina, porque la cantaba mi abuela y mi tía abuela, y las hijas que cantaban. Y un día le digo, abuela, ¿y quién hizo esa canción? Y mi abuela me dijo, ah, venían los carnavales, y me dice, yo te voy a enseñar al señor que hizo esa canción. Y la cuadra siguiente, Almenares, se ve que Almenares está
en esta calle así, en la otra loma, la calle que sigue, se le dio una comparsa que se llamaba Los Pichones. Y entonces mi abuela me dice, yo tuve edad para que tú veas a ese señor. Yacinto tenía como 300 años, porque eso de que Yacinto se murió a los 102, no se lo cree ni él. Y cuando yo veo, veo a Yacinto sentado en un taburete, en una carroza con la guitarra, yo no hablé más, yo no pude hablar. Me quedé mudo. Y eso es, ¿viste dónde vive el Menara, no? Yo vine hasta aquí, detrás del cuartel Moncada, sin hablar. Porque en cuanto la carroza bajó, trocha, Yacinto empezó a cantar esa canción. La marina, ya con que en hondos mares. ¿Cómo es esa canción? La marina, que en hondos mares vive escondida. Entre corales se la ve tierno, de allá de oriente, tierna violeta del mes de abril. Tú eres el ángel con quien yo sueño, extraño idilio de los poetas, alma sublime para las almas que se comprendan, fiel como yo. Yo me quedé, bueno, te digo, desde ahí de Trocha y Diego Palacio, hasta aquí, hasta detrás del Moncada, yo no hablaba y me acuerdo de decir, ¿qué tú tienes? Yo no podía hablar. Pero después de esa canción, se le tiene que cantar a mucha gente que se ha muerto. El día que yo me muera, tú me cantas esa canción, tú la vas a oírme. No importa. La oiré desde el más allá. Al presidente Leonel Arrate, a un hermano de Fátima, al hermano del socio que me presentó a Electo mismo, tuve que cantarlo en el ayuntamiento cuando lo estaban velando. Y a un montón de gente, tiene que cantarse. Hay otra canción de Yacinto que me consta que tú también has cantado muchas veces, La Tarde, ¿no? Esa es la de la película. ¿Cómo decía? La tarde dice, la luz que en tus ojos arde, si los abres amanece, cuando lo cierras parece que va muriendo la tarde. Cuando lo cierras parece que va muriendo la tarde. Las penas que a mí me matan son tantas que se atropellan, y como de matar me tratan, se agolpan unas a otras y por eso no me matan. Esa también la cantaba Machín.